Bueno amigos, sean bienvenidos al último video, a la finalización de del pachangón de la fiesta de Nano. Este fue un procedimiento que se llevó, que se realizó acá en la casa de Nano, ¿verdad? Entonces ya ahorita estamos a punto de partir el pastel, solo que no me pueden, decir. Y punto. No, mejor no. Estaba esperando al cumpleañero. Yo me emociono, muchacho. Entonces ya aquí estamos nuevamente, amigos. Muy felices, muy contentos de estar compartiendo. Estamos, contentos, especialmente agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de estar nuevamente aquí reunidos como cuates, como compañeros, compartiendo. Especialmente el cumpleaños de Nano. Nano está cumpliendo 15 años. 15, pero el doble vos. Pero en euros, en euros. ¿Cuánto debemos? El euro está al doble del dólar. Más o menos por ahí vamos. No, ¿y sí? No, ¿van a tapar el regalo, no? ¿Primero o va a pasar? No, primero los regalos. Primero los regalos va a Evelyn. Pero el pastel se va. Primero se le va a entregar el regalo. Y después se le va a decir que va a pastel. Ajá, primero se entrega el regalo. Primero regalo. Se va a calentar. Primero regalo. Mira, pues, Nando. ¿Abrí en tu boxe? Antes de todo, pues te puedo decirte feliz cumpleaños. Siento que a mí me lo están dando, me hago para atrás. Pues, feliz cumpleaños, te puedo decirte que Dios pues, te siga bendiciendo a vos, te siga dando muchos años más de vida. Y aparte acá de una gran amiga como lo es Helen, ella pues ha tenido ese aprecio, ese cariño, y me dijo, mira, yo te quiero compartir algo con Nando, me dice así, va. Ya que se acerca una fecha muy especial para él. Entonces, pues no es una cosa grande, puedo decirte, pero es algo sencillo, pero con gran cariño se lo quiero dar a él. Entonces, de parte de Helen, pues te mandó su obsequio. Buena onda, Tomás. Ahí está. Ah, mira los pesos. No, bien, ahí vos. Ya son bolsas. Una bolsa, un paquete de paquete. Y mañana te falta un regalo. Te ha vuelto un regalo de parte de una suscriptora, Neri, el que tenemos en la casa. Ah, sí, hay otro regalo todavía. Pero saber qué será, porque es una caja grande. No. ¿Sin casaca? Mírese, ¿sin casaca? ¿Sin casaca? Yo sí, ¿sin casaca? Neta, me lo juras. Sí, te lo juro. Tremendo mi poder. Tremendo tu poder, amigo, estás recibiendo buenos regalos. Ojalá que no, te encargo los chocolates. Te encargo los chocolates. Entonces vamos a empezar ya. Tranquilo, tercero. Mirá, pero... Bueno, primero que nada, pues yo te encargo los chocolates, ¿oíste? Vamos a empezar el cochito. Con una onda, guarda los chocolates, lo vas a tirar a vivo. Capoteado te lo puedes hacer allá. Bueno, primero que nada, pues darle las gracias a Dios por otro año más de vida. Bueno, como dijo aquel, yo no me esperaba. Solo me dijo Neri, mira Nano, qué fecha cumplís años, me dijo, yo me acuerdo, va, pero nunca pensé de que fuera a haber esta sorpresa, ¿verdad? Entonces yo dije, ¿este para qué me preguntaría? Y después cuando venía el pastel de lo que era Ingrid, dije, ¿será para mí? Dije, y cuando yo vi que era para Ingrid, yo así como me chillé. Pero igual dije yo, yo me siento contento. ¿No te esperabas esto? No, o sea, nos están agarrando, nos tienen ese aprecio. Hola, ese cariño, bueno, hacia nuestra persona, tanto como Vivi, Emily, Ingrid, Carmen y Neri también, por supuesto, y bueno, mi persona. Entonces, Helen, pues yo no me esperaba esto. Tampoco los chocolates, pero los chocolates, Vivi, ¿cuándo me los compras? Ya estoy sin gozar. Ahorita, bueno. Entonces, pues, mil gracias por tu gran cariño, por tu gran aprecio. Bueno, no te conozco, ni la conocemos, ¿verdad? No. Entonces, a distancia, pues, un fuerte abrazo, pues, también se te aprecia por tu lindo obsequio que has mandado hacia mi persona. Yo no me esperaba esto, yo andaba trayendo leña cuando vi que ya estaban estas aquí ya. Ay, Dios, ¿para qué madrugamos? Pero está muy bonito. Ay. Lo puedes disfrutar, Vivi. Ah, vaya. En nombre mío. Mira, Vivi. Mañana dale una piedra envuelta con eso a la Vivi. ¿Por qué no me trajeron de aquí a rueditas, Ya libra, vos. Chocolate. Ah, para hacer atol. Mira, Nando, que ahorita estamos pasando situaciones duras con lo que es la enfermedad. La enfermedad, va. Sí.
Mira, nos vas a disculpar, pero no hallamos el mismo olor. Trajimos 30, ¿no? Bueno, ¿qué traes? Se invocaron el número. Mira, ¿no? 30, Bueno, Es lo de menos. Tratamos la manera de buscar una candelita lo más adecuado para él, pero como estamos pasando por como que nos equivocamos. Y torcida todavía, digo. Me vas a disculpar, Nando, pero... Ahí aquí tiene el tape, ven, con un cuchillo. Nos equivocamos en vez de hacer el tape. ¿Pero no aquí? 21. 21 era el 2 y el 1. Ah, pero tú, 30 años. No le llegamos, güey. No le pegaron. 30. ¿Ese fue tu cumpleaños? Ajá, Nelly. Solo le compramos un 3, un 4. El 4 de julio, día de la Solo le compramos un 4. Solo el 9 para que diga el 93. Dame el 4. Ahí donde miran a Nelly. ¡Feliz cumpleaños, nanito! Una candela del rojo, ahora cuando la llamo. Bien, con la vuelta a Barranquilla. Bueno, Nano, ahí la atención vale mucho, ¿eh, muchachos? ¿Está mucho la que no nos dimos cuenta? Bien recta, ¿eh, muchachos? Sí, la la candela. Por la vuelta de Barranquilla, mira. Y un cero. Ahí le haga cuenta, Nano, la atención es lo importante. Sí, la atención es lo que cuenta. ¡Ey, chingosa! No sí, números, amigos, lo siento. No, yo le traigo. Ya no veo ni para dónde enfocar, que todos hablan. Mira, mira, mami, ¿cuál es lo bueno? Lo bueno es pasarla bien. Cabal. Sí. Y estamos haciendo pasándola bien. 30. Ay, no te mando el dedo ya. Y no es de 30. Bueno, Nando. Bueno, cantemos pues, cantemos. Apúrate porque está cayendo, cera, apúrate. Cantemos, dice. Happy birthday. No, ella no. Mamá, mamá. Como lo mueve, muchachata. Nosotros perdemos la costumbre. Allá en la puerta, el rincón más. Ya está cerrado. Ya está en la puerta del rincón. En la mesa. La puerta del rincón. ¿Cómo está la puerta? Bueno, entonces, apúrese pues. Vamos a cantar. Miren la vela, ese se ha puesto. Ya queremos, pastel, ya. Ha caído mucha cera. Mira, pues, Colón. Ya queremos, pastel, ya. A ver, happy birthday to you. Happy birthday to you. Cerrucho, o sea. Ya queremos pastel, ya queremos pastel. Aunque sea un pedazo, te queremos pastel. Le cayó cera, Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 40, 17, 18, 19, 20, 21. Oye, amor. ¡Cuál es, tío! Y yo 30. ¡Soplan! ¡No, no, no! Ahí está. Hoy sí. Bueno, miren, mucha como que desfigurado una vez. Eso tenías que encender mira, cuando mira, ya se iban. Mira, iba accidente tú. Solo quítale un poquito aquí, mira, y es una U. Bueno, entonces, patojos, ¿quién puede partir, muchachos? ¿No puedo? La M. Ay, yo no. ¿Sí? Pero muera de él nada más. ¿Sí? ¿Muerda? No, hombre. Miren, le cayó cera. Ah, sí, no. Denle pues, démele ahí, denle la vuelta y comemos rápido. No hay hambre, o la vida. Como que ya me desesperé tanto. Tanto que piden. Yo, denle la vuelta rápido y lo comemos. No, ahí. Ajá, y cabal ahí.
No hay hambre. No hay hambre. No hace la vuelta con que la vuelta es coronel. Pura la vuelta que tenía la candela vos. Ahí va quedando cálida. Bueno, entonces, amigos, vamos a dejar este video por acá y vamos a continuar en otro donde vamos a estar para el regalo. Adiós, chicos. Hasta la próxima, amigos.